al cumplirse el tercer aniversario de la revuelta que quitó del poder a Hosni Mubarak, quienes ganaron las primeras elecciones democráticas en la historia de Egipto, protestan en las calles. Su presidente, el islamista Mohamed Mursi, fue destituido por el ejército y más de un millar de sus militantes han muerto desde entonces en manos del ejército. Este sábado se reportan al menos 29 manifestantes muertos. Ahora nuevamente esperan apartar a los militares del poder político en su país. Estamos unidos, todas las fuerzas políticas están unidas para forzar la caída del régimen al margen de la posición ideológica o política. El pueblo demanda la salida del régimen. El sábado en El Cairo las principales arterias se encontraban cortadas. La Plaza Tahrir, epicentro de la revolución del 25 de enero de 2011, ahora es el palco de quienes apoyan al ejército y piden su permanencia en el poder. Yo quiero que el general Sisi sea el presidente del país y le digo, ejecute a los hermanos musulmanes. En este aniversario también se vivió un hecho sin precedentes. Los musulmanes pro-Mursi y jóvenes de la revolución, un movimiento liberal y laico, unieron sus protestas contra el gobierno dirigido de hecho por el ejército.